cada día pareciera que el viaje se hace más corto y sobrevolar el mar continental argentino funde el azul de los cielos y el mar con el blanco de las nubes, muchas veces holladas por el servicio comercial de nuestra Fuerza Aérea Argentina. Son solo 480 kilómetros desde la costa atlántica hasta las islas. Esas islas donde ahora se posa en su propia pista este avión argentino. Islas Malvinas, nuestras Malvinas, con su capital llamada Puerto Stanley y su gente con sus costumbres, con su modo de vida tan particular, en una zona donde nuestro país aporta las comunicaciones, el combustible y esos lazos culturales que ratifican nuestros soberanos derechos. La presencia en Buenos Aires del subsecretario de Relaciones Exteriores de la Corona Británica, Edward Rowlands, su visita a las islas, su retorno al territorio continental y su diálogo con las autoridades de la Cancillería Argentina hablan de un nuevo enfoque para solucionar un diferendo. De ser así, se daría cumplimiento a expresas recomendaciones de las Naciones Unidas en pos de la eliminación de los últimos enclaves coloniales en tierras americanas. Islas Malvinas, a 480 kilómetros de la costa argentina, pero cada vez más cerca. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro.